Y hoy ya el sorteo, hay 179 inscriptos, así que se están sorteando los puestos, tenemos 105 puestos, digamos. De todas formas, esto es para tener una semana más, porque por ahí hay personas que no pueden por alguna actividad extra o por cualquier cosa, y siempre devuelvan algunos números donde se hace un nuevo sorteo, que eso tiene que pasar hasta el viernes que viene, para que la gente ya el viernes o sábado ya pueda estar haciendo la instalación de su negocio, ¿no? En el predio donde van todos los negocios. O sea que hasta el viernes inclusive hay tiempo para hacer esa modificación. Sí, sí, sí. O sea, toda la semana que viene, toda la gente que no vaya a ocupar ese espacio, como pasa todos los años, hace la devolución para que nosotros hagamos un reacomodamiento de la gente que no entre dentro del sorteo, porque hay una diferencia, digamos, de casi 70 números, digamos. Profe, ahora ya la gente conoce esta cuestión de gratuidad, ¿verdad? En cuanto a el trabajo dentro del complejo deportivo. Sí, ya el intendente también, cuando estuvimos en la conferencia de prensa, explicó de que todo lo que es acá está únicamente la gente que es local, la gente que es de Joaquín M. González, que tiene un costo cero. En todo sentido, la bajada de luz, el espacio, el piso, los días, o sea, no pagan nada. Lo único que se le pide es los elementos que necesarios para bajar la electricidad a su negocio y después poder con esta bajada, que lo hace únicamente el municipio, entre el horario de las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, poder habilitarlo con bombero. Solamente entonces el personal municipal o personal del municipio de electricidad va a hacer la bajada, nadie más. Nadie más, porque eso también es un acuerdo ya entre la policía, bomberos de la provincia y el municipio, porque son, digamos, instituciones que van a trabajar totalmente articuladas. Nosotros hacemos la conexión desde el municipio y bomberos de la provincia hace los controles de que esté bien hecho y para que pueda funcionar lo mejor posible, ¿no? Para evitar corte de luz, sobrecarga en línea o alguna instalación que esté mal hecha. ¿Bomberos de la provincia sigue siendo el único costo a pagar en esta oportunidad? Sí, que no manejo eso, pero una vez que ellos tengan la bajada hecha por la municipalidad, bombero viene, hace la revisa de que todo esté bien, y una vez que ellos le dan la autorización, ya tienen que hacer ellos los papeles con bombero de autorización, que no sé si tiene un costo, y si lo tendría el costo directamente, yo creo que van al banco, pagan, vuelven y quedan autorizados, digamos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a ser ese permiso para trabajar aquí dentro? ¿Solamente por las tres noches? Solamente por las tres noches, empezaría el día 6, el día 7 y el día 8. Tenemos horario también donde van a poder hacer la reposición. Se cierra, digamos, una vez que termina el espectáculo, se cierra y se habilita de nuevo a horas 13 hasta las 18:30. Para que puedan hacer la reposición de mercadería del negocio, que pueden entrar vehículos, está hecho, digamos, ya los croquis con seguridad e higiene para que puedan transitar, y ya a partir de las 7 de la tarde ya queda todo el espacio libre para comenzar a prepararnos de nuevo para la noche que de espectáculo, ¿no? Profe, entendiendo esta cuestión de seguridad, ¿va a ser un acceso único tal vez para los vendedores durante esos días? Sí, tiene un acceso único, que es el acceso que entra por acá, por frente del hospital, al lado del microestadio, que es por donde van a poder entrar, ingresar y egresar, digamos, para poder hacer la reposición. ¿En el sorteo están participando particulares, pero también instituciones, o eso es aparte? Sí, están participando las instituciones, pero las instituciones, digamos, lo que no tienen es la ubicación, pero sí tienen un lugar determinado, digamos, o sea, un lugar dentro de los 105 puestos que hay, ellos le va a tocar un puesto. Ahora, lo que hay que determinar es en qué lugar le va a tocar en el espacio que está marcado, ¿no? Ya tienen asegurado entonces un lugar dentro del complejo. Sí, las instituciones, eso es de todos los años. Es más, en algún momento también salió por ordenanza que las instituciones tienen que tener un lugar para poder trabajar. Profe, ¿qué va a pasar con los ambulantes, vendedores ambulantes dentro del predio? No, no hay vendedores ambulantes. Esto, el nuevo diseño también tiene que ver con una cuestión, vuelvo a recalcar, se trabajó mucho en el proyecto de seguridad e higiene, teniendo en cuenta algunos problemas o algunas cuestiones que nos pasaron años anteriores, que fue cerrar la puerta, volver a abrir hasta que se reacomodó. Eso tenía que ver no con las dimensiones del espacio, sino con cómo estaba distribuido los negocios y todo lo demás. Entonces fueron sugerencias
que a la cancha tiene 80 metros de ancho y le quitábamos casi 35 metros entre negocios y nos quedaba una franja de 50 metros por 100. Ahora tenés 85 metros por 100 metros, que es un poquito más, 115 metros. Únicamente espacio libre para que la gente pueda estar mucho más cómoda, pueda ingresar y la capacidad obviamente es mucho mayor, ¿no? Y el sector del fondo está con todo, hay un sistema, no está pegado a las paredes, digamos, de las tapias, sino es que hay una calle a la vuelta donde se puede transitar para mayor seguridad, que seguramente va a estar la policía haciendo los controles por ahí, entre lo que es la tapia y los negocios, y la gente se va a poder mover con mayor fluidez para ir a los baños químicos que van a estar puestos. Va a haber baños químicos que van a estar puestos en el sector de comida y baños químicos que van a estar puestos en la cancha de básquet, como más cerca de la cancha de fútbol. De alguna forma para que sea únicamente para la gente que esté en el espacio de espectáculo y para que la gente que está en el espacio de comida tenga su sector, digamos, de baños químicos para que puedan ser más cómodos para todos, ¿no? Profe, ¿ya está definido si es que la venta de bebidas se va a hacer por concesión o cómo se va a trabajar este año particular? No, la venta de bebidas y todo se llamó y hay... Son las personas que entran por renta y quieren hacer los aportes como cualquier empresa, entonces hicieron los aportes y de esa forma nosotros poder llevar adelante todo lo que es la fiesta, ¿no? Y después, bueno, el patio de comida está bueno porque quedan 40 metros donde se puede poner mesa, silla, o sea, que antes tenía una cantidad reducida de mesa y silla cada comercio o cada negocio y ahora ya tienen más espacio, ¿no? ¿Se va a reforzar la iluminación acá en este sector? Sí, se va a reforzar la, aparte de reforzarla, cada uno de los lugares tiene luz también, así que comienza a iluminarse todo, ¿no?